bonito que vengan más niños a la Academia de Arte. Bienvenidos al segmento de Cacería de Emprendedores. Estamos en un lugar de unas recomendaciones. No voy a decir el nombre de quién me lo recomendó. Después le voy a mandar el video y el enlace. Pero déjenme comentarles que aquí en Chalatenango existe una alternativa muy especial para que usted, que inclusive yo me siento bien motivada para poder continuar un sueño que tengo y para que sus hijos también puedan continuar o iniciar en cualquiera de estas disciplinas, que a continuación pues yo les voy a comentar brevemente, porque creo que ustedes están viendo el fondo, pero hay mucho más, hay muchas más sorpresas que acá los emprendedores pues nos van a comentar sobre los horarios, la forma en la cual usted puede comunicarse también con ellos para que sus hijos, sus adolescentes o usted que ya tiene cierta edad quiera continuar en esto. Así es que yo no quito más tiempo para que ellos se presenten y comenten sobre esta hermosa, grandiosa y espectacular academia. Así es que muchísimas gracias por aceptar ser parte de esta cacería de emprendedores. Bueno, mi nombre es William Guardado. Soy parte de la Academia, Academia de Artes Educativos, el espacio, y yo estoy a cargo de las clases de música. Mi nombre es Daisy Centeno. Yo estoy igual, soy parte del equipo de la Academia de Artes Educativos, el espacio. Estoy a cargo del área de pintura y dibujo y tenemos una compañera que en este momento no está y ella está a cargo del área psicoeducativa. Hablamos de tres disciplinas, voy a mencionar, aunque en realidad es mucho más grande lo que ustedes también ofrecen. Tenemos la parte de la música, que no solamente es la guitarra, pero también tenemos el área psicoeducativa, que muchos se preguntarán qué es, ya vamos a mencionar. Y también está la parte de pintura y dibujo, que también va mucho más allá de este talento. Coméntenos cuáles dentro de las disciplinas, no sé si llamarle yo subdisciplinas o instrumentos o cualquier otra forma en que los niños van ustedes también detectando en los jóvenes, en las personas adultas, que alguien viene y dice, mire, yo quiero hacer algo, pero no sé el qué. ¿Cómo comienza ese proceso de ustedes decirles qué hacer, cómo orientarlos, qué les ofrecen, para que tengan una idea de, bueno, yo quiero A, pero quiero también B? ¿Cuáles son todos esos beneficios? Sí, bueno, primeramente comentarles que la Academia de Artes Educativos, el espacio, es un emprendimiento social que nace con esa idea, esa ilusión de aportarle a la dinamización del arte y la cultura a Chalatenango, ¿verdad? Hemos vivido y hemos visto muchas carencias en torno a esto y pues eso es lo que nos ha motivado pues fundar este espacio y pues que sea en la medida de lo posible que esté al alcance de todas y todos, ¿verdad? En el área de música se está ofreciendo clases de batería, percusiones en general, bajo eléctrico, vocalización, guitarra y teclado. Estamos como muy, muy flexibles para el tema de horarios. Tenemos en la actualidad niños desde 5, 6 años, 7, hasta adolescentes, jóvenes y adultos. Entonces, estamos abiertos y esperando a todos los chalatecos y chalatecas aquí. Uno de los beneficios es que tenemos la oportunidad de que los niños no vengan solamente a pintar, por ejemplo, a pintar, a dibujar o al taller de música, sino que también tienen el espacio para hacer otras actividades, como hay un área de juegos, ellos pueden jugar, aparte de que hacemos actividades recreativas con ellos, hacemos juegos. Y también los niños, los más pequeñitos sobre todo, tienen un momento en el cual ellos se pueden dedicar al modelado o a la actividad de hacer otras manualidades también, no solamente la pintura. Eso como un proceso de estimulación, ¿verdad?
para que ellos vayan ya luego encaminándose y llegar a la pintura. También tenemos la oportunidad de que los niños puedan como explorar las dos disciplinas, como lo son la música y la pintura, porque a veces los niños todavía no tienen definido como qué quiero hacer en música, por qué instrumento voy a optar. Igual en la pintura todavía es como, sí, me gusta dibujar, me gusta colorear, pero todavía tengo temor a agarrar los pinceles. Y para eso tenemos, hay una opción que es la estimulación artística, le llamamos, y los niños pueden estar en el taller de pintura y dibujo y pueden tener también a la vez una orientación en cuanto a la música. Están en ambas disciplinas, un rato en cada disciplina. A este le llamamos taller de estimulación artística, aparte del taller puramente pintura, dibujo o música. La combinación de esto, porque realmente en Chalatenango, yo les comentaba fuera de cámaras, en mi tiempo no existía, y si existía era como, mire, allá anda un señor cantando de los tríos, por decirlo así, y venga aquí a una clase personalizada conmigo. Pero realmente yo no profundicé porque no sentía aquella empatía, por decirlo así, con ese instrumento. Tienen aquí la oportunidad, como dicen, de poder explorar. Y eso es bien importante, tanto adolescentes, niños y ya un joven adulto, que a veces tenemos aquella inquietud, ¿qué pasaría si? Y ahí nos quedamos, o ¿qué pasaría si mi hijo tal cosa? Pero la iniciativa de ustedes, podríamos mencionar que para la primera sesión, o la primera clase, o la parte inicial, podríamos decir que es como una clase gratuita para que ellos vengan a explorar y ya luego pueden hablar con ustedes para saber cómo es el proceso de inscripción, mensualidades. Sabemos que pues es parte de un beneficio para nuestros hijos, para nuestros todos en casa, pues tenemos esas ventajas ahora con esta escuela de arte y de música. Sí, nosotros tenemos claridad de que las disciplinas artísticas son un proceso, ¿verdad? Y no es un proceso limitado a hablar de ciertos meses o ciertos años. Tenemos la filosofía de que todo mundo, todo niño, toda persona puede aprender a tocar un instrumento. Solo que todo, cada uno a su ritmo. Entonces, por esa razón tenemos nuestra filosofía de ofrecer un espacio de formación permanente, no temporal. Más sin embargo, si usted viene y inscribe a su niño y dice, voy a probar un mes, prueba un mes y no hay problema después, si ya no quiere seguir, o solo 6 meses, 3 meses, es según el interés que tenga el padre y la madre, hacia dónde quieren ir con sus hijos, hacia dónde lo quieren proyectar. Pero tenemos esa claridad de que, pues, a mediano y largo plazo, nosotros le apostamos a obtener resultados a corto plazo, pero tenemos más el enfoque de formación, ¿verdad? Con técnicas profesionales, por ejemplo, en música, pues, tenemos ese lema de aprender jugando, ¿verdad? Y aprender divirtiéndose. Que los niños no se sientan estresados para venir a aprender música, sino que se sientan felices, contentos. Y pues, en el lapso del tiempo, también ofrecerles la posibilidad de formarse en música clásica, si así lo prefieren sus padres, con lectura, con solfeo y esto, con historia, con teoría musical. Aunque siempre nuestra forma de y nuestro formato de enseñanza pues es un 90% de práctica y un 10 o 15% de teoría. Bien, porque igual dicen, se aprende jugando y con la práctica. Con respecto, mencionábamos los horarios de los niños, adolescentes y adultos. Tenemos diferentes horarios entre semana.
¿A partir de qué edades pueden catalogarse ya que sean niños que vengan a la academia, ya sea música o pintura? Las edades, pues, estamos ahorita recibiendo niños a partir de los 4 años. Sí, nuestro niño más pequeñito tiene 4 años. No tenemos límite de edad. Puede venir de 4 años y puede venir también alguien de 100 años y aquí lo recibimos. No hay un límite en la edad. Los horarios que tenemos ahorita, de momento, son 2. Para niños, partimos a la 1 de la tarde, de 1 a 4 el día miércoles y de 8 a 12 el día sábado. Y los jueves también está a partir de la 1, ¿verdad? El horario para los adultos. Sí. Bueno, de música compartimos con dibujo y pintura los días miércoles y los días jueves a partir de la 1. Y los sábados a partir de las 8 de la mañana. Igual abiertos a que si viene más gente interesada, pues podemos ir ampliando también otros horarios. Sí, sí, adaptamos los horarios. Los horarios los adaptamos también al tiempo que tengan las personas. De momento tenemos estos grupos porque ha salido bien unirlos. Son niños que están en el mismo rango de edad o adultos que están entre las mismas edades. Y por eso tenemos ahorita esos horarios. Pero sin embargo, estamos abiertos aquí a adaptarnos al horario que tenga, pues alguien que venga y diga, yo no puedo en esos tiempos que tienen, entonces ya hacemos un horario para ustedes. Un poco más personalizado. A ver, a veces la gente pregunta con respecto a, tenemos muchos salvadoreños en el exterior y yo quiero darle un regalo a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, a quien sea de mi familia, pero yo estoy en el exterior. ¿Cómo hago para comunicarme con ustedes en la academia y cómo hago para darle un beneficio a esta persona que a mí me interesa, que aprenda o darle este beneficio que yo estoy en el exterior, yo lo quiero pagar y que esta persona asista? ¿Existe la modalidad de alguna transferencia o pues ustedes se comunican, se contactan, dónde los buscan, dónde los encuentran en las redes sociales? Sí, yo le diría a la gente que está en el exterior que no tenga miedo en invertir en sus hijos, en sus sobrinos, ya que está esta oportunidad, este espacio, porque invertir en la educación es lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos y pues que las disciplinas artísticas, de cómo les contribuye, les ayuda en su desarrollo personal, el desarrollo para la vida en general. Hemos tenido muy buenas valoraciones de maestros, incluso de alguna escuela, de cómo han visto de que algunos niños que participan aquí han superado varios detalles, varios obstáculos, a través de la ¿cómo se llama? De la pintura. Sí, la música. Sí, de la estimulación, quería decir, de la estimulación que generan las artes, pues. Yo puedo hacer un... Sí, sí, sí. Claro. Sí. Yo le invito a usted, si está en el extranjero y quiere pues, ser parte de la formación de alguna persona especial que tenga por aquí, puede encontrarnos en Facebook como Academia de Artes El Espacio. De momento pues solo tenemos esa red y ahí también está nuestro contacto, puede contactarnos vía WhatsApp y nosotros pues le brindamos la información porque sí puede hacer una transferencia si está en el exterior y quiere ayudar a alguien, puede hacerlo a través de una transferencia. Bueno, ahí tenemos entonces, ahí van a quedar los contactos en pantalla y desde luego los enlaces. Hay algo que no hemos mencionado y que creo que también es bien importante, ¿dónde estamos ubicados? Yo sé que lo ven en los videos, pero para que la gente tenga la ubicación pertinente, como decimos, a los salvadoreños o a los chalatecos. A los chalatecos estamos ubicados a un costado de la Escuela República de Honduras. Estamos casi frente a la Clínica Monseñor Eduardo Alas. Es barrio Santa Cecilia. Colonia Santa Cecilia, perdón, barrio El Calvario, Chalatenango. Es Chalatenango cabecera y pues igual usted puede hacer tiempo, puede venir de cualquiera de los ahora distritos acá de Chalatenango Sur, porque pues realmente es una academia muy completa. Así es que algo que nos falte.
Bien, en cuanto al área psicoeducativo, la psicóloga está disponible para que usted le llame y agende una cita con ella. Déjeme decirle que los costos realmente son muy accesibles para todas las personas. Todos necesitamos atención psicológica y los niños necesitan de verdad mucha atención psicoeducativa. Entonces le dejamos la invitación para que puedan venir o puedan llamar, agendar con ella y créanme que no se van a arrepentir de invertir en esto. Bueno, también ahí se recuerde las disciplinas, la parte emocional y psicológica también para sus hijos, sus adolescentes también lo necesitan. ¿Y qué más decir que es tan completo todo lo que ustedes ofrecen? Y yo creo que es la mejor inversión, como lo mencionaba, es la mejor inversión lo que nos llevamos para nuestros hijos. Y bueno, yo me despido. Ha sido muy breve, muy corto, muy conciso, pero muy esencial. Solamente me falta un detalle que nos vamos a mencionar. Si usted quiere un concierto, si usted quiere invitarlos a ellos también para ser parte de alguna festividad, ver a estos jóvenes, a estos niños tan emocionados, compartir todo lo que ellos han aprendido, inclusive mostrar una galería de arte, con todo gusto se puede comunicar para que pues ellos son los expertos y acomodar los horarios, ¿verdad? Para que también ustedes puedan ajustarse y pues recuerden que también los niños y los padres que vienen acá dependen mucho de la educación y desde luego de la opinión y la información que ustedes nos proporcionen. Así que la invitación de parte de ustedes. Bueno, decirles a todos los chalatecos y las chalatecas que aquí les esperamos, que se animen a descubrirse, a descubrir esos talentos que tienen. Y aquí estamos abiertos con mucha energía, mucho positivismo para ayudarle a descubrirles y ayudarles a formarles también. Sí, como lo mencionaba, pues también podemos nosotros ser parte de esa actividad que ustedes tengan organizada y como academia nosotros podemos poner un granito de arte, ¿verdad? Para pues dar a conocer el arte y el talento que hay en Chalatenango. La invitación, por favor, apoyemos, compartamos, suscríbanse y desde luego dejo ahí los enlaces y los contactos para que ustedes sean también partícipes de toda esta hermosa academia de actividades que generan pues un gran valor agregado para usted y su familia. Así que muchísimas gracias, se cuidan y saludos. Pues invitar a todas las personas que tengan la inquietud de aprender a tocar algún instrumento o a aprender el arte del dibujo, de la pintura, perdón. Bueno, el dibujo y la pintura, de hecho, es para desarrollar todas esas habilidades que tenemos normalmente ahí en nuestro interior y que están pues, por florecer. Este es el espacio en el que ustedes pueden lograrlo. No importa si no saben nada, empezamos desde cero y ahí vamos avanzando.